saber qué está pasando con Bayonetta 3? Pues estate muy atento al vídeo y te recomiendo que te quedes hasta el final para enterarte de todo de este nuevo juego de Nintendo Switch. Así que ¡comenzamos! Y es que, cracks, Nintendo da motivos para creer en Bayonetta 3, cuya fecha de lanzamiento sigue generando dudas. El título de Platinum Games está fachado para 2022 y el último informe de Nintendo sigue apostando por ello. Una de las preguntas recurrentes de este 2022 es si Bayonetta 3 se lanzará finalmente este año. El juego de Platinum Games tiene previsto su estreno en Nintendo Switch en algún momento del 2022. Pero el silencio al respecto y que no haya un día concreto marcado en el calendario genera multitud de dudas entre los fans. Sin embargo, el informe financiero correspondiente al primer trimestre del año que Nintendo ha presentado durante estos días ha llevado la tranquilidad a los usuarios de la híbrida. Bayonetta 3 sigue listado para 2022, lo que indica que de momento no hay cambios previstos en el lanzamiento de la obra. Las otras fechas, como la de la secuela de Breath of the Wild, sí han recibido una actualización. Y este, cracks, estamos esperando con muchas ganas estos juegos. Salvo algunas declaraciones dispersas por parte de Hideki Kamiya, no deja de sorprender que no hayamos visto nada del juego, salvo la excepción del septiembre de 2021, cuando se presentó el tráiler que encabezaba este texto. La tercera entrega numerada se anunció a finales de 2017. Y es que, cracks, esta entrega de Bayonetta 3 se anunció en 2017 y va a ser casi 5 años que Platinum Game sigue desarrollando este juego. A la espera de la confirmación de una fecha específica, el último informe de resultados fiscales que hemos mencionado anteriormente ha dejado grandes noticias para Nintendo, que ha registrado su mejor año en cuanto a venta de juegos se refiere. Su consola Nintendo Switch está entre los 5 más vendidas de la historia, con una cifra de ventas que supera los 100 millones. Y es que, cracks, hay muchísima más cosa de decir de este juego. Hideki Kamiya también recomienda jugar a las anteriores entregas de la franquicia para acelerar la diversión. Después de muchos años de misterio y novedades, más bien escasas, 2022 es el año de la Bruja de Umbra. Bayonetta 3 ha emocionado a la comunidad de jugadores con un tráiler espectacular y un lanzamiento para este mismo año, que todavía no se sabe, como he dicho, fecha oficial. Pero esto no quita que sigamos recibiendo novedades relacionadas con esta próxima aventura. Ahora, Hideki Kamiya ha adelantado un par de detalles sobre lo que se aproxima con esta heroína. Y es que, crack, si quieres saber más noticias y nuevas funciones que van a entrar en este juego, vete ahí abajo, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nada del canal. Y es que, según las declaraciones del productor a una entrevista concedida a IGN Japón, en la que ha participado el presidente de Platinum Games, Atsushi Inaba, parece que Bayonetta 3 contará con muchos elementos nuevos. Sumado a esto, Kamiya ha dado una pincelada sobre una mecánica inédita que permitirá a los jugadores novatos disfrutar de la acción hack slash como si fueran un usuario habitual del género. Desde luego, hay muchas ganas por jugar a la nueva entrega de la bruja, pero Kamiya considera que tenemos que estar preparados para tal momento. ¿Y cómo hacemos esto, cracks? Pues muy fácil, jugando a los anteriores títulos de la franquicia. Me gustaría que jugaras a Bayonetta 3 después de tocar obras anteriores, dijo el protagonista de este juego. Y esto fue lo que dijo. Estoy convencido de que tocar las obras pasadas, Bayonetta y Bayonetta 2, acelerará la diversión, por lo que me gustaría que te prepararas para todos los medios. Si no tocas la primera y la segunda obra, creo que es un desperdicio. Y es que Bayonetta ha conseguido un gran número de fans, así que es posible que muchos jugadores ya estén totalmente preparados para Bayonetta 3. Este dato se añade a la información que ya teníamos sobre la próxima aventura de la bruja, pues parece que recuperaría elementos del cancelado Scale Bow. De igual manera, estaré muy atento a cualquier novedad que nos dé Platinum Game, porque tenemos muchas y muchas ganas de disfrutar de este juego. De todos modos, si quieres saber muchísima más información sobre noticias y juegos de tu Nintendo Switch, aquí te dejo una lista de reproducción, y si todavía no le has dado al botón de suscribirte, aquí te lo dejo para que vayas, te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo, ningún directo del canal. ¡Nos vemos con mucho más aquí en el canal! ¡Adiós!